LTV, papá. Aguantá, Emma, aguantá, que estamos disfrutando de la música. Buenas noches, gente, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Ah, pero me salió hasta arriba de música y todo, ¿no? ¿Qué dice, gente? ¿Cómo estamos? ¿Nos extrañaron? ¿Nos extrañaron? Sí, decime que sí, decime que sí. Escuchá, si nos extrañaste, ya, ahora poné ahí abajo, ¿viste? Que dice compartir, metele, compartir. De una, ¿está? Para empezar. Y después, cajale un dedito para arriba, ¿está? Escuchame una cosa. Estamos en miércoles. Estamos en primavera. ¿Ya arrancó, Oliver, la primavera? Legalmente, sí. Está, nosotros no somos muy legales, que digamos, ya que arrancó. No, según el calendario, sí, pero yo todavía no me enteré. 21 de septiembre. Septiembre. ¿Ah? Y septiembre. Y arrancó la primavera y arrancó MTV, papá, para vos y para tu tía Gregoria. Liber, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, José. Buenas noches, José. Buenas noches a todos los que nos están mirando de todos los rincones del país y del mundo. Y que nos miran a través de Facebook, así como a 1000 por hora TV. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasamos? Espectacular, espectacular. La verdad que muy bien. Es real eso de que muy bien ciertos días y muy mal otros. Porque ayer, por ejemplo, salí a entrenar con un vídeo que vos salí a decir, ¡qué lindo día que hay! Que no sé qué. Ya está. Ya estamos a 20 de septiembre. Salimos de cortito y todo lo demás. Olvídate. La Rambla es la misma asquerosidad en invierno. Y en 20 de septiembre es exactamente lo mismo. Asqueroso estuvo ayer. Me comí un viento, un frío y una paliza de parte de mis compañeros del equipo de Loba que completo. Me sacaron las ganas de, sí, por lo menos hasta el lunes no pedaleo más. Olvídate. Ah, pero bien. ¿Y vos cómo anduviste? Porque te fuiste ahí a la provincia argentina uruguaya. ¿El departamento 20? Exacto, el departamento bueno, sí. 20. Acá volvemos después de una semana en la que no tuvimos programa y bueno, aclaremos de que no tuvimos programa ¿por qué, José? Por el EMA. Obvio, por culpa del EMA. El EMA que aprovechamos y lo saludamos y que tuvo el cumpleaños el EMA. Tuvo el cumpleaños, Masterá, muy bien. Masterá. El EMA que ya Masterá. Si se arrastraba. Lo lamentamos mucho por todo lo de Masterá que, bueno. Olvídate. Pero no, ¿sabés qué? Lo bueno, arrancó a entrenar. Bien. Nunca tarde. Tiene unos desafíos, ahí tiene unos objetivos, porque son objetivos, tiene unos objetivos a cumplir. Escuchame una cosa. No entiendo tu remera. Recién arrancamos con música y ahora no, veo tu remera ahí. Sí. Está lindo, de Dua Lipa. Dua Lipa. Una cerveza, es eso. Dua Lipa. No, Dua Lipa, la superestrella pop del momento. Que vos sabés que casualmente el miércoles pasado la estuve viendo en vivo en Buenos Aires. Y te cagaron una remera ahí a la salida. Y me tenía que llevar la remera porque estaba todo espectacular. Tremendo show. Está nominada a los Grammy Latino. Latino no creo porque no canta el español, pero. Pero sí, tiene montones de Grammy, sí. Ah, bueno, está, pero yo te pregunté por los Grammy Latino. Yo qué sé. No sé quién es. ¿Qué canta? ¿Cómo no conoce a Dua Lipa? No conozco a Dua Lipa. De Rosalía no salgo. No olvidate. Pero bueno. De Daddy Yankee, de Calle 13, de todo eso, ¿no? Pero hay otro mundo. Elegante, ¿no? Estoy bien planchero. Elegante que lo que es. Sí, elegante que lo que es. Pero bueno, sí. Ya que me preguntaba justo. Sí, estuve por Buenos Aires y una ciudad tremenda con una tremenda infraestructura de bici. O sea, gran cantidad de ciclovías que hay por la ciudad. Ya en sí ya ha ido varias veces, pero esta vez fuiste con idea de decir voy a ver qué hay para el ciclismo. Fui, sí, pero me dormí. Justo el último día se me ocurrió la idea cuando yo no me quedaba tiempo. Cuando estaba camino a tomarme el barco, ahí dije, uy, debería haber hecho esto. Qué bueno que podría haber sido. Sí, pero por todos lados. No, pero contame, ¿qué viste? Y además hay tremenda cultura y tremendo abastecimiento de componentes de bicicletas, José. ¿Ah, sí? Mucha gente por ejemplo, yo te cuento, yo caminaba por el centro y todo el tiempo me estaban ofreciendo comprar componentes de bici. No jodas. O sea, si yo iba por la calle, pero era como 4 veces por cuadra y que me decía, cambio, cambio, cambio,
¿Querés un cambio? ¡Cambio! ¡Cambio! XTR. XTR barra. Claro, yo le pregunté XTR y no me entendía ni seguía. ¿Cambio? ¿XX1? No, y no me entendía ni estaba yo. Así es muy bueno. Espero que estén de esos tipos ahora. Yo me voy ahora el mes que viene. Espero que estén metiendo componentes, entonces. Sí, están por todos lados. Hay vuelta de componentes. Wow, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Contame, a ver. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste al concierto de la doble IPA? Sí, ahí va, de la doble IPA. Fui a ver a Maneskin, fui a otro concierto más, fui al teatro, fui a comer. Bien. Pero bueno, bien. Claro, tranqui. Disfrutable. Paseando. Bien. Lindo. Se puede ir, tranquilo. Sí. Bien, mucha gente. O estaban todos para afuera. No, sí. A ver, en Buenos Aires es imposible no chocarte con gente todo el tiempo. Pero bueno, es una ciudad grande, ¿no? Ahora por fin tuvimos dos semanas que no salimos al programa y que no pasó nada en el mundo, ¿no? Eso es algo... No, prácticamente no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué pasó? Mirá, Mirtha Legrand ganó la batalla, la gran batalla de su vida. La batalla más importante. La vida. Era el Ryu contra Ken de Street Fighter. Más o menos le hizo un Hadouken. Para decirte algo, era un. Sí, me iba a ir más por un salón, un Goku. Algo más ciclista de MTV, pero no. No, era. Era más gráfico por ese lado. Sí, era tío, un Naruto contra Sasuke. Y claro. Ahí. Al firme, Mirtha Legrand, porque es casi nuestra, vamos arriba, le ganó a la reina, le hizo jaque mate. Y la reina Isabel, que la han paseado por todos lados, ¿no? Sí, sí. Ayer vi un... Sí, me comentaron algo de eso. Un chiste. El recorrido que hizo todo el féretro de la reina... Sí. Quedó grabado en Strava y cuando el año que viene gane el Tour de Gran Bretaña, vas a la etapa reina. No sé si te dijeron eso. Vas a la etapa reina del Tour de Gran Bretaña, va a ser el recorrido que hizo. Escocia, todo su lado. Escocia, Gales, sí. Vete, está bueno. Sí, está sí, muy, es muy bueno ese chiste. Entra justito. Es muy bueno, sí. Cualquiera puede hacer. Cualquiera se hace un coma ahí, ¿no? Periodismo. Está larga la tapa. Está larga. Pero bueno. Bien, y quedó el rey. Ahora tenemos rey. Jorge es. Jorge II, ¿no? Carlos, ¿no? Jorge era de otro, de Francia. Bueno, no importa. Jorge, Carlos II. Carlos II es. Carlos II, sí. Que descubrió palito. Que descubrió lo que es trabajar después de. A los 70 años. A sus 70 años, dice, bueno, no hay que otra. Le tocó. A las 8 horas, dijo, y arrancó. Es más bueno como yo. Arranca a trabajar a las 2 de la tarde. Y termina a las 4. Es más o menos a la hora del té. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, tal cual. Pero no, poquita cosa. Realmente, casi nada. Ahora, Putin mandó a 300.000 hombres ahí a no sé qué, a cuidar no sé cuánto, y están en esa también. Es muy específico, muy, muy información por precisa. Por Rusia. Información precisa que todos precisamos. Por Rusia, que está lejos, pero a su vez está cerca. Por ejemplo, nos complica un montón en el tema de conseguir cadenas RAM y cadenas Shimano. Sobre todo está cerca para vos, que vivís en el cerro, ¿no? También. Que sí. Rusia está ahí a la vuelta, así como Prusia. Sí, está Rusia ahí. Rusia y Ucrania, lo bueno es que acá Rusia y Ucrania no se cruzan. No se cruzan, no, en el cerro no. Entonces, digo, está van bien, por ahí van bien. Bueno, después tenemos de todos temas, todos estos temas no íbamos a hablar, pero hablamos. Salimos. Sí, hay que hablar. ¿Cómo no? Es actualidad. Porque de MTV. Hay poca cosa, ya te voy diciendo que hay muy poco y nosotros somos MTV Papaya, hay que entrarle a buscar. Pará, me estás matando los contenidos que siguen, si me decís que hay poca cosa. Hay poca cosa. Me estás matando los contenidos que siguen, pero bueno. Hay poca cosa. ¿Qué querés que te diga? Está bien, José. Bueno, tenemos, mirá, te voy a explicar. Tuvimos campeonato del mundo de
Marathon. Sí, Emma, José todavía no se enteró del programa que te vamos a hacer hoy, pero no importa. Pero tenemos, tuvimos, dije, no que tenemos. No importa, sí, tenemos. Bien, después, tuvimos no. Un uruguayo, un campeonato uruguayo de XCO. Tuvimos. Tuvimos, sí. Y bueno, está, vamos a ver que hablamos de eso. Vamos a tener... Pero bueno, sí, vamos a hablar de otro montón de cosas porque la información no para. Pero si quieren, lo dejo con José unos segundos. Que les cuente. Venga, tranquilo, que yo voy a ver con toda la gente que está acá. Manuel Medero, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Verónica Zanardo, que anda por Argentina también, anda por allá, por Bariloche, llena de nieve ahí con el Lachete, con este. Con Martín ahí, con el Facu, que están, ya estoy chumeando. MTV Papá, que dice, ¿nos extrañaron? Sí, te extrañamos mucho, MTV Papá. La verdad, estábamos muy, pero muy presentes acá, esperando toda tu información productiva. Martín Síndrome Amargo dice, Ego, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Denny García, que lo está viendo. Juan Carlos Rodríguez Pereira lo está viendo. Buenas noches, José Iliber, ¿cómo estamos? Saludos de Florida. Impecable. Humberto también ahí lo está viendo. Por favor, compartan. Porque hoy no hicimos video previo, me acabo de acordar, y capaz que alguna gente no se acordó que nosotros salíamos hoy. ¡Opa! ¡Qué peintureco! Olvídate. Ponchámelo, Eva. Cambiamos de programa, ¿eh? Nos vamos. Está buscando. Vamos a la placa porque arrancamos con el primer contenido del día. ¿Por qué no mandás? Pero pará, ¿por qué no mandás currículum al 4? Sí, hay una votación. Echaron a uno, en el informativo central. Capaz que bien, lo agarramos. Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva ronda de noticias de MTV Papá, con lo mejor, con lo que pasó en la actualidad del mundo del MTV, aquí en su pantalla de preferencia en MTV Papá. Y parate. Hasta la presencia, la voz, todo cambia. A pedido de un montón de gente que ha pedido... Repitan las rondas noticias, por lo menos todos los meses necesitamos una ronda de noticias. Aquí llegó su programa periodístico, político, partidario, bicicleterístico, montambaiquesco de su señal. Esto es MTV Papá News. Estoy buscando MTV Papá News, qué disparate. Pero la foto tendría que ser tuya, no mía. Ya, todavía no arreglamos la producción. Escuchá una cosa. Estoy buscando un parecido entre algún relator... de fútbol, porque viste los relatores de fútbol usan traje y tienen locos, pero no. Sí, sí. No fue. No, podría. Tenemos que buscarte un hermano separado al nacer. Bueno, contame a ver cómo iban las noticias estas del news. Bueno, si querés vamos con la primera noticia. ¿Son verdaderas o son fake news? Son verdaderas. Acá es puro periodismo. Okay. Estamos acostumbrados a la gente. Dale, a ver, contame. Y tenemos la primera noticia. Vamos con la primera imagen. Y es el lanzamiento de una nueva marca de bicicletas de Glockbike. Y ahí tenemos la imagen con ustedes. Como lo dice su nombre, Glockbike. O sea, bien, globos y bicis. Que la usan los globeros. La marca que Specialized lanzará en octubre. Y vos me decías algo de los globeros. Sí, algo, señor. Que tiene, porque dice Specialized está mostrando los primeros detalles de su nueva marca, de Glockbikes. Esta firma está centrada en el mundo de las e-bikes urbanas y se usará para separar este tipo de bicicletas de la línea Specialized tradicional, que es la línea, seguirá siendo la línea más deportiva. Si querés, tenemos la primera imagen. Pero a ver, muestre. Y me da gracia porque esta es la imagen difundida por la marca y me da gracia porque nosotros hicimos chiste con los globos y estos fueron por lo opuesto. Por la cosa incompatible que podía haber, que era los cactus. En serio, vos me decís que no es fake news. Es verdad. No, esto es verdad, lo puedes. Esa es la imagen que utilizó Specialized para publicitar su bicicleta. Exactamente, te cuento más. Y con el cable así, que enchufaba la pared y todo. Así mismo, como lo estás viendo. Vale. Mirá, los primeros detalles sobre lo que puede ofrecer Glockbike los tenemos en la imagen que han ubicado en su landing page. Una bicicleta urbana con rueda flat y motor en la masa trasera. Tengamos en cuenta que el hecho de estar poniendo un motor en una bici eléctrica en la masa trasera, en vez de tener el motor central, hace que la bici sea un poco más económica y es hacia donde va orientada esta nueva, iría orientada esta nueva marca de Specialized, que ya no será Specialized, será Glockbike. ¿Tá? Si querés, volvemos a la imagen. Uh-huh. Que tenemos una franja. Bueno,
Claramente estas bicis van a ser un poco más económicas que los ya modelos urbanos de Special y eléctricos, ¿no? Un gran detalle es que también cuenta con alforjas bien cargadas de cactus que han sido utilizados para esta presentación para ocultar estratégicamente buena parte de la bicicleta, de la cual iremos viendo imágenes en los próximos días o meses de cara a la presentación. Y tenemos una imagen porque tenemos un detalle de las alforjas. Para que presten atención, vamos con la siguiente imagen porque tenemos unas alforjas increíbles. Ahí la tenemos con ustedes. Son los nuevos modelos de alforjas sustentables desarrollados por esta vez por Globe Bikes, que es esta marca. Ideales, ideales para esa gente que corre carreras, que se lleva el gelcito, la barra de cereal, todo eso no sabe qué hacer. Ahí tenemos la solución de Globe Bikes con su novedoso modelo de alforjas. Liber, yo te voy a consultar de vuelta porque, ¿en serio no es fake news? No, no es fake, es real. ¿No? Es real. Es real, los invitamos todos a que lean. O por lo menos... porque la gente puede estar pensando que estamos jodiendo. ¿Se están dudando de nuestro...? Por lo menos, si es una fake news, no solo a un medio prestigioso como nosotros engañó, sino que también a smtv.com fue engañado con esta noticia. Nah. Pero, escuchá, es solo para usar en el desierto, me parece, ¿sabes? Sí. Por los cactus, digo. Por los cactus, claro. ¿Ah? Pero... no sé qué uso le encontrarías un cactus igual, pero... No. Ojo, a Alvita le puede venir muy bien. ¿Porque le gusta pichar el globo? No, por tunatunita.uy. Ahí está. Muy bien. Escuchá, el tema es que la llenaron de cactus para tapar la bici, ¿tá? Pero, y después vos dijiste que tiene motor en masa trasera. A ver, toma 2 es 4. Es una bicicleta china que le van a poner... 2 más 2. 2 más 2. ¿Es 4? No sé. Periodismo incisivo en MT, papá. Es una bicicleta china de eléctrica que le van a poner un sticker que diga Specialized. No va a decir Specialized. Va a decir Globe Bike. Globe Bike. La nueva marca... Vendría a ser la S-Word de las e-bike de Specialized. No, en realidad es lo opuesto, ya, José. Si escuchás la noticia, va a ser la gama básica. Specialized seguirá produciendo su línea turbo y lo pondrá como modelos más deportivos y tendrás unos modelos un poco más económicos y de gama más baja utilizando la marca Globe Bike. Bien. Bueno, si querés podemos ir con la próxima noticia. Dale, me quedé. Y nos vamos a la ropa, a la indumentaria de ciclismo, porque la marca italiana Sportful nos dice que el 2023 ya no está tan lejos. Y Sportful nos ha mostrado parte de lo que está en camino dentro de su gama de ropa ciclismo y tenemos imágenes de lo que será para la próxima temporada. Esta nueva línea de ropa va a incluir nuevas prendas en su ya amplia gama de catálogo, que va a reforzar mucho lo que es su gama de ropa de gravel. Si querés, vamos con la siguiente imagen. Y va a tener nuevas formas de diseñar para dar vida a ropa más atrevida arriba de la bici. Contame, ¿qué te parece en estos nuevos diseños, José? El anterior me gustó. Ese me parece ya que ya hay varios modelos que lo vemos así en degradé y varios tonos de colores. Ese me gustó. Bien, tenemos esta imagen. Sí. Podemos ver la siguiente. Dale. Siguiendo con un espectacular maillot. Y tenemos esta siguiente, que no es el espectacular maillot, pero es parte de esta gama. Pero eso es para bicicleta. Esto es para bicis, una línea un poco más urbana, para grave. Urbana, pero viene con badanita y todo. A mí me gusta. Badanita, tiene brillitos. Me gusta, y el otro día estaba chumeando unas bermudas, ¿viste? Tipo las bermudas que usan los endureros. Ese tipo de bermudas me gustan. ¿Ah? Ese tipo de bermudas. Y creo que voy a dar el salto a ese tipo de vestimenta. A la bermuda, así, del endurero. No sabemos para qué lado es el salto, pero sin duda que es. El salto a esa complementaria. Claro. Dejar la cancha. Pero bueno, con esta nueva línea de ropa y esta nueva tendencia, ya tenemos imágenes de lo que son los nuevos modelos de la marca y de lo que son ya las apariciones públicas en distintos lados que tenemos teniendo con esta nueva línea de ropa, lo que es la nueva tendencia. Tenemos la imagen por ahí, Emma. Ahí tenemos los nuevos modelos de la marca. Y bueno, esto es lo que es la nueva campaña de Sportful,
que la podrás encontrar próximamente en todos los boliches del próximo verano. Me gusta. Me gusta. Compro. Claro. ¿Viste que hay? Me parece que sos más de comprar la versión china, pero claro. Compro. No. Aprendí con el tiempo, aprendí que no. Me gusta ese. ¿Viste que hay un uniforme que lo debes haber visto? Que es un smoking. Sí, hay como un. Es muy bueno. Un poco imitando estas tendencias del periodismo. Sí. Lo he visto. ¿Tá? Pero ese así me gusta. Me gusta ese tonito de tipo simil camiseta, cuadrillé. Se viene el cuadrillé, el escocés de vuelta. Bah, me acuerdo cuando íbamos a los bailes con camiseta. Ahora se viene, o sea, si esa es la moda de la calle urbana, la vestimenta se vino hace como 10 años, José, ¿no? No, en el ciclismo te estoy diciendo. Ah, el ciclismo, sí. ¿Cuántos jersey ves, escocés, vos? Ya se vino el floreado. Yo soy un floreado y no dudamos de que el escocés se pueda. Las mujeres están usando mucho floreado. Queda bueno. Sí, los hombres también. Hay que imitar. Yo recuerdo el verano pasado que veía más camisas floreadas que gente. No, afeitada. Yo estoy hablando. Es otra cosa que ya no queda, ¿no? Estoy hablando de ciclismo, de jersey ciclismo. Ah, sí. Me gustaría que los hombres empezaran a animar porque la verdad que hay unos diseños de floreados. Tenemos que mostrarle el camino. Muy lindo. Liber, tendremos que hacerlo. El camino. ¿Quién te duda que la próxima vestimenta de MTV Papá no sea floreada? No, floreadita ahí, cosita. Sí, no descartemos esto, pero si querés vamos con la próxima noticia y es el lanzamiento de un nuevo Swift. ¿Conocés Swift? Sí, claro que lo conozco. Tenemos la imagen del nuevo Swift. Ah, no, para este Swift no era. No, ese no era. Pero dice sin enchufar. Sin enchufar. Pero justo el que yo tenía era enchufable. Ah, a ver. Capaz que tenemos otra imagen por ahí. Exactamente, porque estamos hablando del nuevo Swift Hub Smart. Es el primer rodillo inteligente que la marca va a lanzar al mercado. Como todos sabemos, o si no lo sabemos, no tenemos por qué saberlo, Swift es conocida por ser la plataforma de ciclismo virtual más exitosa del planeta. ¿Has utilizado Swift alguna vez? ¿Yo? Sí. Sí, un par de veces. Y voy a utilizar, ahora voy a empezar a utilizar porque gané la guerra. ¿Esa guerra que tenías en la trinchera dentro de tu casa? Sí, que no me dejaban comprar rodillo. Ya está. ¿Quién es el hombre? Te salió 28 rodillos. No importa. Pero felicitamos por la victoria. Pero bueno. Swift es una plataforma básicamente de ciclismo virtual donde puedes entrar atrás del rodillo y es un negocio que la pandemia disparó a las nubes en cantidad de usuarios y que parece haber sido capaz de retener a muchos de los nuevos usuarios que ingresaron un poco por necesidad con la pandemia y que se han quedado el negocio, ¿tá? Así que hace tiempo se especulaba con la entrada de la compañía en el mundo del hardware, o sea, en realizar rodillos. Y bueno, esto es la gran novedad de Swift, pero no solo trae, porque si no estamos hablando de lo que se titula en muchos portales de MTV como un rodillo exclusivo y económico. Señor, con una gran, grandísima novedad, ¿tá? Y estamos hablando que va a traer un piñón exclusivo. Esa es la gran novedad de Swift. El rodillo va a traer un piñón exclusivo. Sí, trae un piñón. ¿De qué se trata? No, del piñón, ahí donde pasa. Dice, un piñón exclusivo. Vos agarrás eso, y decís, claro, esa gran novedad. Te vas a avisar, yo preciso un piñón, yo tengo un 1051, te lo traen. Te ponen ese. Exacto. Esos son los papeles, pero bueno. ¿Tá? El precio de lista publicado es de 499 euros. ¿Tá? Por lo que calculamos que llegará a Uruguay el increíble precio. Impuestos incluidos de 10.499 euros. Sí, pero lo vas a tener disponible pronto, sino que llegará para octubre del 2023. Así que contactate con tu tienda y estate pronto a lo que será el nuevo lanzamiento del rodillo Swift. 2023. ¿Qué estás soñando? Ah, perdón, estaba el 2032, era así. Ya estamos a octubre del 2023. Claro, 2023 estamos ahí, a un paso. Sí, dale, sí. Un año, hace falta un año nomás. Te das cuenta que escribo el chiste y lo leo mal, ¿no? O sea, no. Bueno, solo yo. Escuchá, no, pero no es barato.
Igual, aunque esté así a ese precio allá. Bueno, yo qué sé, dale. Hay que ver las prestaciones que tiene, ¿no? Es lo que dicen mis colegas. Hay que ver las prestaciones que tiene. En estos momentos en Uruguay vos podés comprar un rodillo Smart, así como ese, ¿tá? Por $400. La tiro para ir. Yo creo que si lo comparo con lo que veníamos conociendo de Swift, como el modelo Suzuki que vimos, es barato. $10,499 me parece barato. Sí. Mala cuota del Swift. Vale, claro, hay que pagar la membresía. Acá tendríamos que hacer una encuesta. ¿Swift o Netflix? O Disney Play, Plus, ¿cómo es que se llama? Plus. Y la otra, hay un montón. HBO Go. Max, Go. Star Plus. Ese sí tengo un peo raro. Pero Swift, yo igual te voy diciendo. Después vamos a hacer, como muchas cosas que decimos que vamos a hacer y después no lo hacemos, vamos a hacer un versus. Versus. Sí. Swift, Roby. ¿Versus qué? Roby. Ah, ¿no saben que hay una plataforma que se llama Roby? No, por eso te levanto el pie para que nos cuentes un poco. Entonces lo vamos a hacer, el Roby. O sea, estamos hablando del compañero de Batman, ¿no? El compañero barra subordinado. No, Roby es una plataforma. ¿Viste que está el Bicool? Que también en Bicool hay una plataforma también, que es la que promociona Alberto Contador. ¿Ah? El Roby es... No Martín Moreira, sino que Alberto. No, Alberto Contador. Perfecto. Posta. ¿Ah? El Roby es una plataforma donde es parecido al Swift, lo único que es, vamos a llamarlo de una manera, con realidad virtual la ampliada. Vamos a decir, vos estás pedaleando en lugares reales. ¿Ah? Hay gente que graba ese recorrido, lo sube y después vos lo podés recorrer en formato video con tu avatar, ¿ah? Y vas cruzándote con otro ciclista. No es como el Swift. Es todo en un mundo virtual de fantasía, ¿no? Acá vos subís... Fantasía. De fantasía. Estás hiriendo la sensibilidad de mucha gente que utiliza Swift. No, pero es como que yo vaya a jugar al GTA, más o menos. Es más o menos parecido. Bueno, pero... Vos no corres en el GTA, no sé. Es una discusión para otro día. Vamos a hacer el versus. Mientras esperamos el comentario de una persona que no vamos a nombrar su nombre, por respeto a Gastón Tejera, vamos con la siguiente noticia. Mauro, que está ahí también, Manuel Medero. No, vamos con la siguiente noticia. Mauro, ¿cómo andamos? Saludo para Mauro. Y Teach Sach, ahí que nos está mirando también. Saludito, ¿eh? Bueno, Vamos con la siguiente noticia en placa. Y tenemos la imagen, y es que... ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando del tramadol. Bueno, la cuestión... El titular... Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje incluirá el tramadol como sustancia prohibida. ¡No me diga, te dije! Exactamente. ¿Tá? Recordamos que la UCI, que ya prohibió de forma unilateral el potente analgésico opioide, recibirá el respaldo de la Agencia Mundial Antidopaje, quien presumiblemente incluirá esta sustancia en la lista de productos vetados en su próxima reunión. Y se juntan a vetar cosas. Os recordamos que el tramadol es un analgésico opioide que se emplea para aliviar el dolor muscular articular y que produce los intensos entrenamientos y las competencias al límite, además de para poder conciliar el sueño tras los esfuerzos. Sin embargo, entre los efectos secundarios se encuentra la falta de atención, la somnolencia, por lo que terminan produciéndose situaciones peligrosas en los grupos de ciclismo, y deberíamos rever si en este grupo, si Emanuel lo está consumiendo tramadol. Pero bueno, la AMA ha mantenido en este último año el tramadol bajo vigilancia, y ahora podría haber llegado el momento de su prohibición tras valorar los datos obtenidos. Sin embargo, presumiblemente esta prohibición únicamente afectaría a su utilización en competencia, extrapolando al resto de los deportes la reglamentación que actualmente aplica la UCI a este medicamento. Paralelamente, como todo.
Es como todo. Puedes tomarlo cuando se quiera. De momento de competir, te va a hacer el doping. Si sale, sale. Chao. Exactamente. Paralelamente, en el mercado negro está apareciendo una nueva opción de tramadol. Me jodes. No, no te jodo. Siempre hay uno. Siempre está hay uno apareciendo, que sí, con siempre un nuevo embalaje. Y tenemos una imagen exclusiva a continuación. Espectacular. Eso está espectacular. Olvídate. Es importado de Colombia para el mundo. No sabemos, pero bueno, es el nuevo embalaje que está recibiendo una supuesta partida de tramadol que se está circulando por el mercado negro, nos dice. Ah, pero, o sea que ahora los ciclistas se hacen moco contra el suelo, tienen que largar al otro día y no pueden tomarse una patilla para calmar los dolores. Estamos todos locos. Es una forma de verlo también. Para eso tenemos, escúchame bien, van a empezar a implementar canciones de sana, sana, colita de rana, si no, sana, sana, y eso va a quedar ahí solucionado. Cargamos el tramadol, metemos la cancioncita. Metemos la cancioncita, sí. Exacto. No se nos duerma alguno. Besito. Besito. La noticia. Besito. Ahí. Ah, besito en la lastimadura. En la quemadura ahí. Sí, sí, te caíste como en algún video de WTF ahí, esos que. Sí, tal cual. Deslizás con el cuerpo por el asfalto, te quitas toda la piel, pero. Ya tenemos ese protocolo para utilizar. Sí, tal cual. Ya sabemos que toma Landa, ¿no? Michael Landa, que siempre anda medio dormido en el pelotón. Eso le va a hacer bien. Ah, pensé que era así. No, es ruta, esto es MTV. Pensé que era así el EMA, pero no. No, el EMA no. El EMA lo combate con Monter. Con Monter. Ahí lo equilibra y capaz que se equilibró. Exactamente. Pero bueno, tenemos la siguiente noticia y estamos hablando de algo en exclusiva. Exclusiva de MTV, papá, y es el desarrollo del nuevo cassette RAM para MTV. Tenemos imagen al respecto y traemos más detalles en exclusiva del nuevo cassette RAM de MTV. Tiene no parada, no sirve, literales, voy. Es una forma de presentación. Nice. Soy diente, tiene, son malos, son peleador. ¿Quién va a usar eso con cierto diente? Sí, bueno, disponible para reproducir en todos. Tiene grandes canciones y se puede encontrar disponible para reproducir. No, no vamos a hablar de esto. Tenemos la imagen del nuevo cassette. Me encanta el detalle de que el cassette, la cadena está caída. Sí, está. Sí. Agradezco a SMTV por la imagen también y por la noticia. Y bueno, sí, se ve que desarrollaron el nuevo cassette de MTV. De RAM, pero todavía no desarrollaron el nuevo plato palanca y por eso la cadena está así. Se ve que va por ahí la cuestión. Pero bueno, tenemos un nuevo exclusivo también, con un cambio increíble que nunca nos hubiéramos imaginado de cara a la próxima temporada de RAM, y es algo que todo el mundo pedía. Es un grandísimo cambio, José. Decime. Es un gran, gran cambio. Decime, estoy contando los dientes, pará. Decime. Y vos me preguntarás. ¿Es un nuevo cassette de 13 velocidades? Vas a preguntar eso, ¿no? Sí, pero pará, déjame razonar. Estoy viendo a ver qué puede ser. Dale, dejo. Déjame razonar un cachito, sacá, apurá. ¿Y el tiempo? ¿Tiene 13? ¿Y más en televisión? Ahora se me ocurrió un chiste negro, pero no. ¿Tiene 13 coronas? ¿Jorge Coronas? No, ¿Coronas? No tiene 13 coronas. No tiene 13 coronas. No, seguimos manteniendo los 12. ¿54 dientes? ¿En la corona más grande? No, tampoco. Seguimos manteniendo la corona más 52. podría ser. Me preguntarás. 8 coronas. 8 dientes, perdón. La corona más chica. No, ni 8 ni 9. Seguimos manteniendo las 10 coronas en la más chica. ¿Y entonces? Y el gran, grandísimo cambio es el que titanio. La corona número 10, no, sigue siendo del 10 a las 11 coronas más grandes de acero y la otra más grande de aluminio. No, el gran, grandísimo cambio es el cambio que utilizás con el cambio, ¿no? Redundando la redundancia. Viene con una GoPro. Puro periodismo. No. Cambiaron a alguno de los desarrollos del piñón. Y me preguntarás cuáles. Rediseñaron. Cambiaron los desarrollos de algunas coronas. Han cambiado los saltos de dientes. Sí. Y en su gama de 10-52
sí, se cambiaron los mismos. Bajó la música un poco, está fuerte, ¿no? Hicieron 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mirá, mantenemos el 10, 12. Eso es igual que antes, 10, 12, 14. O sea que 16, yo voy al 12 y voy 18, a seguir haciendo. Y 21 y 24 sigue siendo igual. Pero el que era 32 ahora es 33, el 36 ahora es 39 y el 42 es 45. Un cambio sustancial. Ahí arriba. Sustancial, ahí arriba. ¿Por qué no me cambiaron el 10, esos que 8, más usás? 12. ¿Por qué no me dio 10, 11, 12? No. Sustancial, no. Cambiaron las coronas de arriba, así que este ha sido el nuevo y exclusivo Piña. Es prácticamente como comprarse el iPhone 14. Prácticamente. ¿Tenemos algún mensaje, José? No, Mauro, André. Estamos quietos con los mensajes, ¿eh? Estamos quietos con la gente igual, así que tranquilo. Bueno, invitamos a la gente y damos paso a una nueva sección de este programa. Y tenemos la imagen... ¡Intrusos en el pelotón! ¡Llega el programa que todos estaban esperando! ¡El más música? Increíble e único programa del MT, papá! El programa con las noticias y las primicias sobre los personajes favoritos del MTV. Con chusmeríos, con todo eso que te gusta a vos, igual que la carroña, porque somos un ser desagradable como humanos. ¡Intrusos en el pelotón! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! ¿En serio me estaba hablando que vamos a hablar de chusmerío? ¿Es verdad? ¿Que vamos a hablar? ¿Metemos chusmerío? A pedido de un montón de gente. Bien. Llegó a la sesión. Perfecto, a ver. Un montón de gente como Emma, pero es un montón de gente igual. Digamos, ¿con quién anda Emma? La primera noticia que tenemos. Y vamos a hablar de ella. No sé con quién anda Emma. ¿Con quién anda Emma? Pero tenemos noticias exclusivas. Testimonios únicos dados a este programa y hablamos de quién, de la campeona mundial de Pauline Ferrand Prevot, que se sincera y nos cuenta que mezclar la vida profesional y personal ha sido una de las mayores lecciones de mi carrera. ¡Eh! ¡Pará, no! ¡Po! ¡Tapó algo ahí! ¡Po! ¡Pará, vos! ¿Qué pasó? ¡Po! ¿Pero tan así, hasta el hueso, como voy? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Pauline Ferrand Prevot se ha convertido en una de las estrellas del campeonato del mundo de MTV en Les Get. La francesa obtuvo 2 medallas de oro llevándose el campeonato del mundo del short track el viernes y el campeonato del mundo de XCO el domingo y nos contó los durísimos momentos que estuvo viviendo. ¿Tá? No tenemos nombres, pero nos dijo que era necesario recuperarse una temporada mala y que ha sido afectada por cierta gente. Y lo más complicado... ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Que nos cuenta que mezclar la vida profesional y personal ha sido una de las mayores lecciones de mi carrera. ¿Lesiones o lecciones? ¡MTV, papá! Lecciones, dijo. Creo que lo dijo en francés, pero yo lo leo como... ¿No habrá dicho que lesioné? No. Dijo que mezclar la vida profesional y personal ha sido una de las mayores lecciones de mi carrera. Y tenemos una imagen exclusiva, una que nunca antes nadie vio. Salvo que te viste este programa, que ya la viste como 3 veces antes, porque Lema está con el botón ahí picante. A ver, el chumerío. Tenemos imágenes de... ¡No! Pauline Ferrand y Absalón. Algo que nunca nadie supo, pero que ya es una ex relación, que se tiran palos por las cosas como ex tóxicos. ¿Qué son? ¿Qué pasa? Te impactó, ¿no, José? Te impactó mucho. No, pero ¿le hizo mal o le hizo bien? Según ella, le hizo mal. ¿Y si ganó el short track? ¿Ganó el XCO? Bueno, ahora, pero viene un año de no ganar. Ganó el maratón. Viene un año de no ganar, de que la trataron de muchas cosas, de mantenerse dentro de su equipo separada al resto, teniendo una vida aparte, por no querer cruzarte con ciertas personas que no nombra. Para que te hagas una idea. Y bueno, y este fin de semana se reivindicó y dijo que cometió grandes errores, pero que está de vuelta en el ruedo. Vaya, qué suerte. Vamos a ver. Si quieres más chumerío, smtv.com. Ahí lo tienes. Ya hago. Espectacular. Y vamos con la siguiente noticia. Dígale. Intrusos en el pelotón. Y hablamos de ella.
De algo lindo. Quien fuera campeona del mundo y hablamos de algo lindo para algunos. Algo lindo. Porque Paulín. No, perdón. No, no, esa no es. Paulín, perdón. Y hablamos de una boda y tenemos. También le gusta, Lema. Exclusivas, porque Kate Courtney se casó el pasado 13 de septiembre. Sin miedo al fracaso y sin miedo a los 13, a los martes 13, tuvo su boda con Will Patterson. Que si lo googlean a Will Patterson, le va a traer. No, Emma. Es increíble. Tenemos Will a Patterson, Will Patterson. ¿Quién lo conoce a Will Patterson? Mirá, si lo googleas te dice que fue un comerciante y banquero, después aparece un actor, pero no, no, es un ciclista, es un ciclista. Estuvimos haciendo un gran trabajo de investigación. Emma, podrías haber tenido chance, Emma. Vos también sos ciclista, Emma. Y esta imagen, que ya no tiene sentido continuar con esto, es único... una radiografía del corazón de Emma en este momento de la noticia. A ver, poné la radiografía, abuela. Ay, tengo la radiografía. Está gordo, Emma. Te digo la duda. Dejá de fumar, mirá cómo tenés los pulmones, muchacho. Pero bueno, esta fue una edición de Intrusos en el Pelotón. ¿Qué? Parate vos. ¿Laburaste, Tiber? Sí. Qué tremendo. Yo no te puedo creer. A Techumeni y todo sacamos. Así que, bueno, nos veremos quizá el mes próximo para una nueva edición de noticias y de Intrusos en el Pelotón. Los dejo con nuestro corresponsal José Pedro, quien los va a estar leyendo los mejores mensajes y nos vemos hasta el próximo mes. Esto ha sido la ronda de noticias de MT de Papá. ¿En serio tengo que leer los mejores mensajes? Si hay 10 mensajes. ¿Qué relija entre 10 mensajes? ¿Estás loco vos? Juan Andrés Jiménez, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Teach Sach, que ya se fue, Mauro también. Nada, gente, acá River me dejó solo. Un montón de cosas nos contó y noticias que no teníamos ni idea. Y la verdad que capaz que a alguno le interesa, capaz que a alguno no, pero que le pasamos lindos momentos entre esto. Y no, eso que escucharon, no sé si se escuchó, es el llanto del Emma llorando por ese casamiento. Y él dice que va a empezar a entrenar. Dice que arrancó ya a entrenar, por lo que me contaron, arrancó a entrenar, ¿tá? Porque él está motivado en ir a robarle la mujer a ¿quién era? ¿Cómo era? Pat Patterson, ya lo tiene en la mira, mirá, ya sabe cómo se llama. Ahora dice Pat Patterson, dice, ah, banquete. Afila un cuchillo y lo busca a Will Patterson. Lo va a ir a buscar, dice. Va a ir el año que viene a Snow Show. Lo va a encontrar. Ahí, lo van a encontrar. Bueno, felicitaciones a Kay Courtney, que le mandamos un saludo por privado, porque es la relación que tenemos con ella desde MT Papá. Mandale algo, no le mandé saludo. Esa gente tiene que mandarle algo por correo. Vos sabés que si entras, te diste cuenta así, si buscás en Google a Kay Courtney y Will Patterson de la boda, te aparece una página. Porque le puedes enviar un regalo de vos. Y te aparecen los regalos que la pareja eligió, que quiere recibir, y casi todos ya se los regalaron, así que nos pareció que no había necesidad de parte de mi papá. Mandale un par de guantes. Un saludo personalizado. Que no, seguro no tiene. Un par de medias para cada uno. Sí, una cadena que ellos que andan mucho en bici se les gasta. Dale. Mandale una Glow, ¿cómo era? La eléctrica. Glow Bike. Que esperamos que pronto se sume al programa, ¿no? Se la mandamos llena de tunitas de acá, de Uruguay. Le podríamos mandar una tunita. Claro, exactamente. Pero bueno, nada, aprovechamos, y antes de pasar a la siguiente sección, que es muy colaborativa, te decimos a vos que estás mirando, que sabemos que estás ahí, no te estás animando a escribir, pero ya nos vas a escribir, ¿tá? Te invitamos a que pases por nuestro canal de YouTube y te suscribas y le des a la campanita y le des like a los videos, donde vas a encontrar no solo estos tremendos programas que hacemos todos los miércoles en vivo, aunque para vos, si lo ves por ahí por la TV, puede ser un viernes o un sábado o cualquier otro día de la semana, sino que también puedes encontrar nuestros exclusivos blogs de carreras, donde
vas a ver las grandes imágenes y experiencias vividas por José Pedro Domínguez en un montaje espectacular, donde a veces aparece Lema y hace algunas cosas. Y es un contenido completamente distinto, que disfrutamos mucho hacer, que nos gusta, y el que próximamente vamos a tener más videos, más eventos, pero ya vamos a hablar de esto dentro de un rato. Escuchame una cosa. Ahí si te quieres enterar. Hace como hicieron casi 5.000 personas que fueron y se miraron la carrera de Rosario. Olvídate. Oh, vale, 5.000 reproducciones. Olvídate. Ya que estás, mirate de todos los demás. Olvídate. Bueno, Oliver, seguimos. Ya aprovecho y le mando un saludo a Juan Carlos Rodríguez, que me saludó por acá, pero estaba en otras labores de noticias, no lo puedo leer. Le mando un saludo personal a él. Muy bien. Y bueno, vamos con lo siguiente, ¿no? Seguimos. Que tenemos HDP. ¿Qué son los HDP, José? Los HDP, todo bien fácil. Mirá, vos cuando te pasa algo decís, oh, ¿qué HDP? O cuando ves algo grandioso así, ¿qué HDP? No, pero acá es exactamente lo mismo. Es el mismo sentimiento, pero son las mismas siglas, pero no el mismo significado de la palabra. Es H de hijo, de y P de pedal. Hijos del pedal. ¿Entendés? Nosotros jugamos con las palabras para que vos te diviertas. ¡Ey, parate! Se nos vuela el coco. Pero esto es gracias a vos. Escuchame una cosa. Esto es gracias a vos. Si vos no nos mandás video, no tenemos HP. Así que seguí mandando. Y como no tuvimos la semana pasada, tenemos un superávit de videos, ¿no? Y como por suerte tenemos mucha gente que está mandando mucha cantidad de videos y se los agradecemos y ya los van a estar viendo, a no ser que se los hayan pasado, como puede pasar. Tenemos una gran cantidad de videos y tenemos una gran cantidad de videos para hoy, como el siguiente que vamos a ver a continuación. ¡Mande, Emma, mande! ¡Era bici, vos! ¡Opa! ¡Era bici nomás! ¡Ey, parate! ¿Cómo está esta bici, no? ¡Parate! ¡Mira vos para ir ahí a la Laguna de los Patos! ¡De los ganchos ahí en el Parque Rodó! ¡Y te matás con una de esas para adentro! ¿Eh? No sé si la laguna del Parque Rodó sea la precisa una 4x4 para salir de adentro, decimos. Sí, a mí no tiene tanta profundidad como para salir así. Pero bueno, iba a decir que podía tirarte en el mar y no tenés que esperar calor porque está con traje neopreno además, así la que... Playa Ramírez. La Ramírez justo no es la más honda, pero... Si, la mierda. Si caminás bastante, lo puedes hacer. Yo no te puedo creer. Ir por la Rambla con dice Mauro ahí que él daría pedal todo el día en eso. Olvídate ahí por San José, ahí. ¿Eh? Para la gente que está ahí cerca de Quillú también. Me va a decir que Quillú también es llanito. Si caminás lo suficiente, vas a encontrar profundidad. Bien. Seguimos. A ver, mande otro HDP. ¿Le dijimos HDP a esa muchacha? ¿Qué HDP? ¿Y este qué va a hacer? Por lo pronto no te vas a tirar de ahí arriba. Mira, baja. No, pará. Vertical eso, ¿no? ¿En serio te va a tirar? Se tiró nomás, dijo la madre. ¡Ah! ¡Qué chepe! ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve cómo lo arrebató? ¿Ve? ¿Qué disparate? ¿Y solo? Y se llevó contra la cámara. Yo no salgo, no salgo solo a dar una vuelta por acá, por los trillos, y el tipo este se tira solo de ahí, ¿sabe qué? Y le llega a pasar algo. Le llega a pasar algo, no lo encuentro. Y sin casco. O sea, le recomendamos que no hagan esto, pero que No, tenía casco puesto, sí, tenía casco puesto. Tenía casco. ¿Qué? Pero si van a hacer una locura así, por lo menos avísenle a alguien que lo van a hacer y dónde. Y ya de paso aprovechen y dejen sus últimas palabras a los seres queridos, por las dudas. Vos, salado, mirá. Pero aparte, se tira de verdad. El otro día anduve por la cantera de Neptuña. Tuve para tirarme de un lugar ahí que no, está muy inclinado. Todo incoso, estoy viejo ya, no me voy a hacer esta locura. Y agarré de vuelta y me tiré por otro. Imagínate eso. Un en pedo, está ahí. Olvídate. Seguimos, Emma. Tírame. Vamos con el próximo. Este me lo mandaron especialmente y yo ya mismo estoy buscando hacer esta modificación a la bici. Y mirá cómo la lleva. Oh, ni en pedo, ya te digo. Tiene el freno puesto ahí, ¿no? Tiene el freno, sí.
Es complicado manejar. Uno capaz dice, ¿qué tiene? No, pero mirá que achicar y poner el manubrio así, ponerlo cortito nomás, es recontra difícil manejar. Tenés que acostumbrar, pero está, es muy difícil para mí. Mira, mira cómo lo lleva, ¿eh? Yo creo que podría ser la próxima innovación en las bicis. Yo como la ves así, poner un volante. ¿Para? No, para tirar curva. ¿Hasta qué? ¡Achate que fly by! Y los cambios acá abajo, ¿no? Seguro. O la bicicleta vieja, ¿te acordás que había una bicicleta vieja que tenía en el asiento banana ese que tenía los cambios en el medio del cuadro? Me acuerdo en el cuadro, sí. Tipo una palanca, sí. Y era todo había que enfocarle el cambio, ¿eh? Era todo un jueguito. No, tanto no sé, me acuerdo de la bici, pero no. Anduve una vez, pero no me acuerdo que fuera tan difícil. Pero bueno, sigamos en el próximo HB. Sí, seguimos, sí. Vos, ese tuvo. Está pelada. Ah, pero vamos. Ah, pero poneme algo más difícil, Emma. Poneme. ¿Cómo carajo hace eso? ¿Me querés decir? Yo no puedo creer. En serio, boludo. ¿Cómo hace para hacer vuelta carrero así? Y el que anda. Ah, pero eso ya pasa a ser parte de loco, trabaja en un circo, no sea malo, vos. En serio, vos. Aparte la horquilla mide 38 metros. ¿Qué tendrá que ver la horquilla? Pero bueno. ¿Y cómo hace para levantar esa rueda así para arriba, muchacho? Mirá. Ah, un fenómeno. No, no le quitemos mérito. Ya, un HP. Vamos, no le quito mérito ninguno, está loco. Tremendo, vos. Ah, me encantó. Usando de peralte y el portón. También. Ah, pero espectacular. Pará. Espectacular. ¿Pero qué tiene HP? Este sí. Lo voy a cambiar. Sí, te quiero ver a vos trepando ahí, porro. Ah, pero ¿qué tiene? El otro día tuvimos con el... Creo que tengo un video. Que... Bueno, ¿qué pasa si tuvimos... video que no están los HP? Lo tuvimos... No, no, porque en realidad lo estuvimos mirando un peralte así más o menos y ninguno se animó a subirlo. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estaba es un hijo del pedal. Claro, por eso. Vos, pero... Bueno, ya que no te gustó, vamos con el... ¿Y por qué? Hubiera estado mejor que hubiera saltado ahí. Sí, también hubiera estado mejor si fuera un volador, pero bueno, José, está. Son los que tenemos. Dame el último. Vamos con el pobre próximo. Este está pobre. Venimos con una vara muy alta, ¿eh? ¿Y este? No, mirá como donde frena la bici. Estás loco. Esos son los endureros. Hay que tener equilibrio. A ver, bueno, está. Trialero, me dice. El lema, sí, en un trialero. Tono muy ofendido dice que trialero. Pero son endureros. Eso es duro también. Trialero. ¿Por qué se le llama trialero? El trial no es el que no tiene el asiento. La bici que no tiene el asiento. ¿Y esa no tiene asiento? ¿Es no, en esta ocasión no voy a hacer chistes al respecto de bicicleta sin asiento. Esa es una doble suspensión, pero por eso me... Terminando esto... Pero Lepa me corrigió, me dijo trialero. Está bien, pero que sea doble suspensión no quiere decir nada. También durero. Damos por finalizados los HDP la semana. Y si tenés HDP para enviarnos, sobre todo si son propios, a ver si los filmaste vos de alguno o algo y querés que salga en este programa, los podés mandar por nuestro Instagram, que es mtpapá-ui. Demoramos, pero lo posible contestamos. Eso es lo único que les podemos decir hoy. Escuchá, Mauro dice, equilibrio y huevos, dijo el hombre. Totalmente, olvídate. O sea, una cosa es verlo y decir, otra cosa es verlo de acá, sí, otra cosa es verlo de abajo y otra cosa es verlo de arriba. Cuando estás arriba ahí, es decir, ¿Estás hablando de los huevos? ¡No! ¡Ah, perdón! Estoy hablando, pero... No, se tiró el hombre ahí. Fue una duda que tuve. Claro, estoy hablando de la situación de que vos vas a un lugar. Lo mirás de abajo y decís, me voy a tirar de allá arriba. Ah, lo mirás de costado, sí. Cuando te parás arriba así con la bici, si no, preguntar al lema. Media hora tuvo un día para tirarse de un lugar y no se tiró y
dio toda una vuelta rara ahí. Sí. Me dijeron que para bajar un cordón fue, ¿puede ser? Sí, es aladísimo. Tenía que bajar un cordón. Tiene pero bueno, estos fueron los HDP de la semana y vamos con lo próximo porque tenemos acá en el guión el Mundial de XCM. ¿Qué es el XCM? Sí, es el Cross Country Maratón y se desarrolló una fecha mundial y tenemos lo siguiente. ¿Lo digo yo? No, del 404 nos va. ¿Qué pasó? Se nos cayó. Se nos cayó el contenido. Lo digo pero yo, para, hubo un mundial, ¿no, José? Hubo un mundial, escuchame una cosa. ¿Para dónde lo. ¿Cómo era esa página? smtv.com, ¿no? De. Por lo menos vamos a decir quiénes ganaron. Sí, sí, sí. Sam Gacy y Pauline Ferrat. Prevot son los nuevos campeones del mundo de XCM. La verdad, estuve buscando información, video, foto, de todo un poco, y vi la largada, la llegada y la del podio, la foto del podio. ¿Tá? Después, Mauro dice, yo no lo pude ver. Mauro, por suerte no lo pudiste ver, porque una lástima, la verdad, una lástima. Era un circuito urbano prácticamente, donde corrían, daban tres vueltas los hombres, dos vueltas las mujeres, y tal luego, para casa. Si ves el circuito, si encontrás alguna, poné Mundial de XCM 2022 y vas a ver algunas imágenes de celular y algunas cosas de ahí, pero realmente estuvo bastante aburrido. Por lo que vi, largaron 140 corredores más o menos, pero realmente así del top no fue mucha gente. Ah, así que... Pero bueno, lo que podemos aportar es que esta carrera se desarrolló en Dinamarca y fue en un circuito de tres vueltas que tenía 40 kilómetros de distancia. ¿Tá? Así que nada, esperamos que el próximo año, después de esta gran reseña que hemos hecho en MT de Papá y de lo que le hemos dado para adelante esta carrera, nos quieran incluir como parte de su prensa, como ya. Parte de... encantados estaremos. Sea en Dinamarca o donde sea, se puede hablar siempre, tampoco es que nos vamos así a Dinamarca. Pero nada, esto fue el gran resumen, informe de BT Papá sobre lo que fue el campeonato del mundo de cross country maratón. Sí, a ver, ni altimetría tuvo. No, yo no puedo creer. Claro, bueno, verdad, no. Una tristeza, bárbara. Podría haber entrado en la ronda de noticias, pero ni para robar tanto sí. Ahí. Ah, lo vamos, hay que mencionarlo. Lo mencionamos. Como también. Mucho gusto en el campeón mundial de XCM. Y Pauline Ferrand Prevot, que. Se ganó todo este año. Se ganó el mundial y se ganó el de short track. Sí, sí, todo se ganó. ¿Tá? Así que nada. Pero, bueno, ¿sabes lo que no se ganó? ¿Qué no se ganó? La carrera del amor. Pero por suerte ella se quiere a sí mismo. No. Eva. Patale, Eva. Te quedaste sin la otra. Sí, te quedaste sin Kate. Te pusimos la separación y te pusimos el romance. Andá por Paulín. Cambia el rumbo. Andá por Paulín. Cambia el rumbo. Arrancá las clases de francés, Emma. Claro. Es por ahí lo tuyo. Arrancá. Pero bueno, tenemos podios del fin de semana. Y nos referimos a los podios del fin de semana que se dieron acá en Uruguay, ¿no? Y sí, señor. ¿Qué tenemos, José? Bueno, escuchame una cosa. Primero que nada tenemos, tuvimos para mí la decepción de lo que fue el Mundial de XM y para mí la decepción de lo que fue la información que hay sobre la carrera más importante de XCO a nivel nacional, que es el campeonato. La que debería ser la campeonata, la que debería ser la podría. Es la carrera más importante, porque sí. Es el campeonato nacional, ahí salen los campeones nacionales, ¿está? Y la falta de información que hay de esa carrera, y no es porque uno no quiera informarse, porque yo voy, mando mensaje para acá, mando mensaje para allá, no tengo. Mandé a la Federación Uruguaya, brilla por su ausencia. Mandamos a la gente de cronometraje, no me mandaron todavía los cosas. No entiendo para qué ponen. Y va para la federación, no para los organizadores. ¿Para qué un organizador se mata poniendo un cronometraje en una carrera, ¿tá? Y después vas y le ponen los comisarios de la federación y los comisarios de la federación siguen arcaicos, ¿tá? Siguen escribiendo en piedra. No puede ser que estemos a miércoles y no tengamos los resultados de las personas que fueron a correr, que salieron campeones nacionales. Sabemos de algunos
porque los vimos en las publicaciones que ellos mismos hicieron, pero no hay fotos, no hay video, no hay nada, no hay reseña, no hay nada, no, si no vamos, ta, vos me vas a decir, ¿por qué no fuiste? Y bueno, ta, no, porque a todos lados no podemos porque ir. Porque no se puede ir a todos lados, sí. Pero la información de parte de la Federación Uruguaya tiene que estar, por lo menos de la parte de la Federación Uruguaya. Y si alguien, claro. La información del organizador. Si alguien que está viendo de casualidad tiene la información, o tiene, sabe dónde encontrar la información, porque de verdad lo hemos estado buscando y no lo pudimos encontrar, por favor, le agradecemos y le ponen un mensaje, porque no es un tema de mala voluntad ni de cosas, pero se nos hizo difícil y entendemos que es una carrera más que importante el campeonato nacional. No, sabemos que Yelpe salió campeón nacional, sabemos que Ana Laura Fonte salió campeón nacional, Bonanceva salió campeón nacional. El sub-23 que se me fue el nombre ahora, perdón, pero lo tenemos ahí, pero hubieron más categorías, ¿tá? Y vimos la foto y teníamos la foto por ahí, pero la encontramos de rebote, a ver, de rebote la encontramos buscando en publicaciones, pero nada más, me parece que para un evento tan importante como es un campeonato nacional de ciclismo, de XCO, por lo menos la Federación Uruguaya le tiene que dar un poco más de importancia y el organizador también le tiene que dar un poco más de importancia porque él sacó esos campeones. Así que nada, media pila y disculpen si capaz que alguno piensa que estamos equivocados, pero es por lo menos mi pensamiento. O sea, son opiniones válidas. Es mi pensamiento. Así que nada, seguimos con los resultados de la carrera de 150 años encontrar. De la Ciudad de Libertad que se corrió el sábado pasado. Sí, señor. Se corrió ahí en Libertad, en los pagos del Diente Fernández. Ah, bueno, tenemos sub-15, salió Felipe Luján en primer lugar, es el ganador. El único corredor, el ganador. En categoría junior, el primer lugar es para Ariel Peña, el segundo lugar es para Juan Reyes, el tercer lugar es para Mateo Cedrés y el cuarto lugar es para Bruno Montes de Oca. Promocional menos 39 años. Primero Hugo Fernández, segundo Jonathan Morales, tercero Matías López, cuarto Diego Chaunforán y quinto Pablo Camacho. Promocional más de 40 años. Primer lugar para Hugo Rodríguez, segundo lugar para Fernando Arbelo, tercer lugar para Federico González, cuarto lugar para Luis Ondresca y quinto lugar para Gabriel Luján. Bueno, después tenemos categoría Elite. Agustín Alonso primero, segundo Rodrigo Rosano. ¿Agustín Alonso es el Agustín Alonso? Agustín Alonso, exactamente. Pero digo, ¿el que corre en ruta? Ah, eso no te lo sé decir, pero sí te puedo decir que Agustín Alonso es Agustín Alonso. Bien. Segundo, Rodrigo, gracias, Liber, gracias. Segundo, Rodrigo Rosano. Tercero, Guzmán Salvo. Cuarto, Santiago Chantala. Y quinto, Chantada. Raúl. Chantada, perdón. Y quinto, Raúl Ruiz Díaz. Pegó una llantada en el medio de la carrera. Sí, que era el apellido para andar en bicicleta. En lo que es la categoría Master A, el primer lugar es para Daniel Aguiar, el segundo lugar es para José Reyes, el tercer lugar es para Lucas Menchú, cuarto Pedro Guerrero y quinto Matías Moreira. Master B, primero Allen Reyes, segundo Diego Fernández, tercero Julio Acevedo, cuarto Gonzalo Rodríguez y quinto Martín Cubito. En la categoría Master C, primer lugar es para Darío Prudente, segundo lugar para Gastón Robere, tercer lugar para Fernando Rodríguez, cuarto Javier Lema y quinto Rafael Echarte. Bien, Master D, primero Washington Bonancea, segundo Ricardo Rotundo y tercero Freddy Bortoluzzi. Y desde Libertad, ¿a dónde nos vamos, Liber? Nos vamos a los resultados de la carrera de piedra pintada. Por allá, al norte del país, ¿eh? Exactamente. Bien, lo sabía. Categoría promocional. Yo pensaba que no sabía que Artigas está en el norte. Tan burro, ¿me cree? No, el que no sabía era yo, José. Gracias por darte por el video. Que yo vi piedra pintada y me quedé pensando dónde era. No estudié esta parte del programa hoy, perdón. Pero igual les puedo contar que en la promocional Caballeros tenemos un nombre que se llama Ramón Lencina. Sí, que llegó primero, pero en una bicicleta eléctrica. O sea que no puntúa, pero llegó primero. Perfecto. Y en la categoría promocional, el primer lugar fue para Marion Suerte Garay, el segundo lugar para Álvaro Galván, tercer lugar para Esteban Barrientos, cuarto lugar para Gastón Lechini y quinto lugar para Cristian Acevedo. Bien, promocional Damas,
María Inés Carvalho, segunda Inés Menoni, tercera Wilma Coelho, cuarta Marisa Hurtado y quinta Sofía Ayala. En lo que es la categoría Damas Elite, el primer lugar es para Xiomara Fachín y el segundo lugar es para Luisa Olivera. En Damas A, Viviana Melo, primera y segunda Gisela Ferreira. En categoría Damas B, el primer lugar es para Paula Sarasúa, segundo Patricia Pais, tercera Marcela Valdés, cuarta Silvina Méndez y quinta Corina Custodio. Bien, en Juniors, Otavio Silvera fue el primero, Gian Pedroso segundo, Paolo Paiva tercero y Gustavo Alves Velo cuarto. Categoría Elite, primer lugar para Erlan Aital Filo, segundo lugar para Nahuel Suárez de Lima, tercer lugar para Kian Santana, cuarto lugar para Sergio Suárez Cruz y quinto lugar para Marcelo León. En Master A, primero Brian, perdón, que se me fue un poquito, ahí, Wilkins, pero es que estoy, no me baja el cursor, ahora sí. Brian Wilkins, segundo Guillermo Corvo, tercero Giorgi Duarte, cuarto Bruno Mombelli, Gregory Duarte, perdón, y Bruno Bombelli cuarto y quinto Milton Pedroso. En categoría Master B, el primer lugar es para Lisandro Fernández, el segundo lugar es para Julio Melo, el tercer lugar para Javier Pérez, el cuarto Alexis Cuello y el quinto Rodrigo Flores. En Master C, Federico Guerra primero, Federico Sosa Heller segundo, Johnny Pereira Pedroso tercero, Daniel Corvo cuarto y Alejandro Correa quinto. Y cerrando tenemos lo que es la categoría Master D, donde el primer lugar es para José Miguel de la Barrera, segundo lugar para Nelson Sichia, tercer lugar para Ives Xavier, cuarto Carlos Roth y quinto Fabio de Carvalho Mion. Bien, esos fueron los podios de lo que fue la carrera Piedra Pintada en Artigas, que es parte de lo que es el fronterón, así que nada, terrible carrera por allá arriba. Y bueno, y pasamos de los resultados de la carrera a algo que comentamos más antes. Más antes. Algo bien. Que comentamos antes en el programa y nos vamos a hablar no solo de próximas carreras, sino que en este caso vamos a hablar de próximas carreras en las que vamos a estar y vamos a estar cubriendo con nuestras imágenes, con nuestro videoblog, entre otras cosas. Y no sé si José querés contarnos de la primera. Bien, el 13 de noviembre, anotate, 13 de noviembre ya anda agendándolo. Porque nos vamos para Paso de los Toros, que se corre una carrera en dupla, van por el Instagram de Paso de los Toros de ahí, de los Toros MTV, y van a ver que ya está la promo de lo que va a ser esa carrera en duplas. No sé vos, pero yo creo que le voy a decir a Lema para que vaya a correr conmigo. Me gusta que tengamos una dupla ahí de Lema. La dupla, sí, me aturdí un poco mientras hablaba. ¿Qué dice? Pero... dice que los mederos lo invitaron a un asado, así que va. Bueno, pará. Asado, Paso de los Toros, Vas, Voy, el Lema. Sí, vos querés ir. Voy, entonces. Y bueno, vamos. Vamos a ver. Martín Síndrome dice ahí, vamos MTV Toro nomás. Dice, y nos vamos para ahí. ¿Cómo es que se llama la represa que está ahí? La represa que está ahí. En Gabriel Terra, me dice. No, me parece que no es la Gabriel Terra, ¿no? Es esa, sí, dice Lema. No vamos, yo estuve ahí en la presa la otra vez cuando fuimos. Rincón del Bonete, me pasó. Rincón del Bonete, dice ahí. No ve, no sabe nada, Emma. Pero bueno. Tira fruta, lo más. El Emma es una persona ilustrada que, por ejemplo, le dice Valle y Ordóñez a propios. Está bien. Que dice que es Gabriel Terra también. Es Gabriel Terra. Por eso. Como Valle y Ordóñez y propios. Está bien. No. No se equivocó. No se equivocó. Es Gabriel Terrazi. Son dos formas distintas de nombrarla. Sí, es alta, pero van, el recorrido va a ser por esa zona. Y tiene agua. Ojo, no se queden. La represa, pero. Oye, la otra vez represa, hablemos de la carrera. Está enorme, vos. Cuando llueve, se inunda de verdad. No se queden con la carrera que se hizo hace poco, en Paso de los Toros. Que fue por toda la zona ahí de Paso de los Toros. Esta se corre un poquito más allá y va a tener un circuito. Y me dijeron, un circuito mucho, pero mucho más lindo. Si el de Paso de los Toros estuvo bueno, imagínate, esto es lo que va a ser. El anterior fue muy lindo y prepárense para este. Y si quieren ver del interior,
van ahí a nuestro canal de YouTube y van a encontrar el videoblog de lo que fue la carrera de Paso de los Toros, que esta va a ser mejor aún. Bien, después tenemos el... Ya acá estamos en noviembre, vamos el 20 de noviembre, nos vamos para Valdense Pedalea, ¿eh? Para la gente ahí de Valdense Pedalea, vamos a estar en Colonia Valdense, ahí tercera edición, y también nuevo circuito, MTB Papá se va para ahí y va a matar, pero... recontra, pero recontra divertidos ahí todo el domingo. Y capaz que nos vamos el sábado también. Chumeamos ahí un poco en Valdense. ¿Qué es? Y Liber. Me parece que va a estar movido el mes. Va a estar lindo. Bueno, un saludo a Leo ahí que fue papá, creo que ayer o anteayer o algo así, que lo vi en unas fotos ahí. El amigo ahí de Valdense, que está de padre. Y un saludo a la señora también. Así que aprovechamos y le mandamos un saludo. Sí, después nos vamos en diciembre, escúchame bien. En diciembre ya... se me dijeron que se viene un super evento. Sí, nos vamos y ya es internacional. Nos vamos para afuera, cruzamos frontera. ¿Viajamos? Sí, viajamos, sí. Igual a todos lados tenemos que viajar. Digo, para Solo Toro también tenemos que viajar. Por ahora también, porque estamos en Valdense también. Pero a mí me dijeron, prepará la bermuda, la chancleta. Sí, sí, a ver, bermuda. Porque me dijeron, vamos, gorrito, del país. Sol, de ahí nos vamos para Libramento, escuchame, Experience Challenge and Racing MTV. ¿Está? Experience Challenge and Racing. Sí, exactamente. ¿Está? Dice... por las tierras de los viñedos, es Ferradura los viñedos. Los viñedos. Sí, nuestro portugués tan maravilloso que lo vas a encontrar en esa carrera de la que estaremos hablando próximamente, así como las anteriores también, y donde estaremos en la misma. Y esta carrera se desarrollará, tendrá su epicentro en las termas de Ámsterdam, ubicado en dónde, en Santana o Libramento, ciudad fronteriza con Rivera del Lago brasilero. Y este evento será desarrollado los días 9, 10 y 11 de diciembre del 2022. Así que prepárate porque próximamente vamos a tener más información y vamos a estar hablando porque vamos a estar ahí y pará, vamos a estar los tres, ¿no, José? Sí, 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 nos vamos todos, ¿eh? Todos nos vamos para allá, ¿está? Vos también tenés que estar, escuchame, es una carrera espectacular, un evento... A ver, un evento increíble. Va a tener carrera. Va a tener carrera. Pasó. Sí. Va a tener carrera. Y lo que no, Jesús, sí. No se vean aptos para la carrera, que es bastante exigente, ¿tá? Pueden ir a hacerlo. Allá se llama un challenge. Pero acá es travesía. Tipo a modo travesía puedes ir a hacerlo y va a estar espectacular. Las termas ahí de Ámsterdam están muy buenas. Estuvimos con lo dice la bodega hace poco. Ahí es un lugar tremendo. El sábado vamos a tener un Eliminator que va a estar espectacular también. Y el domingo la carrera. El viernes vamos a tener un evento también. El viernes hay actividad. Sí, el viernes tenemos presentación. Sí, el viernes. Vamos a ver cómo salimos. Vamos a ver una cena con todos los participantes como forma de integración. Y las actividades, con todo lo dice Lema, y las actividades deportivas arrancarán serán el día sábado y domingo, donde el sábado vamos a tener un evento de un Eliminator, donde va a ser algo bastante integral también para ir conociéndonos, y el domingo la carrera o el challenge según la modalidad que vos elijas. Así sí. Que prepárate porque vas a estar teniendo más información, tanto por las redes de Experience Challenge Racing, como por nuestras redes, así como por este programa que estamos todos los miércoles o viernes, o cuando nos veas, que es MT Papá. Bien, tal cual. Emma, ¿sabés lo bueno también que va a tener? Monster brasilero. Me encanta que el Emma dijo que no, les aviso porque ya sabemos cómo es el tema. Y si fuera poco, escuchame una cosa. Y si fuera no poco, termina el año el 11 de diciembre. No termina el año. ¿Cuándo termina el año? Cuando el abrojo quiere. Así te lo digo. El año termina cuando el abrojo quiere, la última ahí. Segunda edición con el abrojo en Sarandí del Gino, vamos de vuelta, va a estar espectacular, ya te digo, espectacular. Espero que haya menos viento que el año pasado, ¿ah? Espero que haya menos viento que el año pasado, pero
a disfrutar ahí. Dos circuitos, 45 y 25 kilómetros. Olvídate. 18 de diciembre, MTV Papá se va para allá, a Sarandí del Chico. Para allá, ahí va. Kilómetro 200 y algo de ruta 6. 206, creo que es, o algo así. 206. ¿Nah? Así que nada, ya vayan agendando. Vayan agendando que nos vamos todos ahí, 204 y medio será en la Villa Hípica. Y bueno, estate atento. Para esta carrera les podemos contar, las inscripciones ya están en las preinscripciones en cronómetro.mtv.uy. Exactamente, exactamente. Bueno, y de todo eso nos vamos a chumear lo que son las carreras de este fin de semana, ¿te parece, Liga? Excelente, nos vamos con las carreras de este fin de semana, que como todas las semanas las puedes encontrar en carreras.mtv.uy. Y nos vamos a la primera, que es el día sábado. Sábado 24 de septiembre, y tenemos campeonato de mountain bike Tacuarembó. Cuarta fecha del campeonato. En circuito Rincón de Tranqueras. La carrera será a la hora 15. Es el gran premio Mueblería El Cabeza. Y todo lo recaudado será para el compañero Richard Rosas, quien tuvo un accidente. Así bueno, que si querés más información, te recomendamos que te comuniques ahí con la gente de Mountain Bike Tacuarembó. Muy bien. Después de ahí nos vamos a... Aguantame que tengo un drama ahí bárbaro con... Bueno, yo te cuento si querés. Tengo. Tercer desafío, MTV San Bautista 2022. Tenemos el 25 de septiembre a las 10 horas se larga. 22 kilómetros, 35 kilómetros y 65 kilómetros para vos, para que disfrutes. El costo es de 600 pesos por competidor y abonás en Hábitat. Colectivo 124609. Esta carrera la cronometra el amigo Pablo Goyeni ahí en Crono MTV. Y ahí te inscribí también. Por inscripciones vas a cronomtv.uy y le das en la inscripción. Premiación del 1 al 5, medalla finisher, trofeo al equipo con más integrante, panadería y más. ¡Oh! Lindo. ¡Oh! Olvídate. También trofeo. Va a haber un trofeo al equipo con más puntaje en podios. El cargo de mecánico rural. Bien, trofeo a la general, damas y caballero, gracias a Inmobiliaria San Bautista y Comuna Canaria. ¿Y dónde es esto, José? Contanos. En San Bautista, Caleones, local del evento Club de Leones, contacto organización celular 0995188865. 20 categorías para que vos veas dónde corres. Promocional, tenés promocional. Competitiva, creo que la de 22 kilómetros es una así tipo travesía o iniciales. Perfecto, y no terminan acá las carreras porque este domingo también tenemos Tarariras MTV, organizado por Tarariras Sport. Te cuento un poquito, mirá, la largada va a ser a las 10 horas y la entrega de kits a partir de las 8 y media. Va a haber premiación del primero al quinto en cada categoría, va a haber carrera de niños, va a haber una participativa de 15 kilómetros, así como una promocional de 30 kilómetros y la gran categoría competitiva, que será de 47 kilómetros. El costo de la inscripción hasta el 5 de septiembre, que ya pasó, era de 900 pesos, con remera al evento, y el costo actual es de 800 pesos y va sin la remera. Así que si querías la remera, ya llegaste tarde. Las inscripciones las puedes tener en encarrera.uy y el pago lo puedes realizar por el colectivo Habitat Tarerías Sport 1261-18. ¿En dónde es esto? En el Club Atlético Peñarol, ubicado en la Ruta 50, para el camino de tropas. Muy bien, fenómeno. Y acá Mauro nos manda, que dice que el 24, tercera fecha de campeonato duatlón rústico en Juan Soler, San José. Poneme el nombre del grupo ahí, del grupo de Facebook, Mauro. Así mandamos así la gente para ahí. Avisamos a quien quiera aprenderse el campeonato rústico. El duatlón rústico. Bueno, tenemos bastante actividad este fin de semana, Por suerte. Y bueno, José, nos queda lo último, el cierre, esta otra segmento. ¿Escuchás la música? No. Se puso a tono. Ahora sí. Escuchame una cosa. Y no hablamos de las excusas de ciclista,
No, sino que hablemos de esa sección preferida por grandes y chicos. Esa que todos quieren ver y que todos mandan videos para que salga acá. ¿De qué estamos hablando, José? De los videos WTF. Todos quieren ver, menos el protagonista. Que no se va a querer ver. Pero ahora sí. Hablamos de los videos, de los momentos WTF de la semana, que es nuestra recopilación de videos insólitos, raros, a veces dolorosos, con situaciones llamativas. Quedé tranquilo. O que nos generan situaciones en las que nos decimos, ¿What the fuck? Así que, con este José Pedro trancado, vamos con el primer video de esta selección que tenemos en el día de hoy. Se trancó José, por favor. ¡Esa, Teresa! ¿Por qué no sacan esos árboles? Me encanta la parte que festejás el golpazo que se acaba de pegar. ¡No! ¿Qué piña que se dio, ¿no? No, yo no festejé nada. Me salió. Sí, sí. No sé. Nos sacó a Emma que frenó la punta de la rampa. Mal momento para frenar. O sea, mal situación para frenar. Si ya estás ahí, mandate. Pero bueno. Hizo todo lo que no hay que hacer, básicamente. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué no empezás con algo más bajito? Andás a ver, capaz que no estaba empezando. Ah, está empezando, no sea mal. No sea mal. Él se tira de cabeza para el árbol. Volviendo al anterior, una acotación. Mauro Andrés nos dice que el duatlón rústico es organizado por Pablo Goyeni y Freddy Olivera, así que se pueden comunicar con ellos quienes quieran participar. Mientras tenemos el siguiente WTF. Estoy viendo bien, son pedales Lego. Sí, 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 muy bueno. Pero no te la creo. ¿No? No te lo creo, pero ni un pedo te lo creo. Me gusta esta inclusión de la industria de los juguetes metiéndose en... ¡Es mentira! Pues yo te lo digo siempre y lo repito acá, los WTF no se discuten. Son como son. Yo no estoy para juzgarlos. Sí, para comentarlo. Si querés, vamos con el siguiente. ¡Qué frase bien que metida, eh! ¡Qué disparada! Y acá tenemos una persona que se vistió muy elegante, salió con la bicicleta, tiene el casco de los huevos. ¡Ah! Fue a comer con la bici. Esto podría ser nuestro video para el 14 de febrero, para San Valentín, ¿no? ¡Le va a regalar! ¡Oh, viste lo que le estaba regalando! ¡Líquido! ¡Sí! Super, mira, le compró flores también. Líquido antipinchazo. A ver qué va a comer. Una cubierta. Muy bueno. A ver, postre. Mirá, le va, en serio, no. Mirá cómo se emocionó la bici. No. Era eso. Válvulas. Fue una propuesta seria, sí. ¿No? Una propuesta seria de amorosa bueno. Esa. Y ahí se van felices. Muy derecho bueno, al primer ese circuito sí que de bici de Alarto que encuentren. Eso sí que es Bike Friendly. El restaurante. Bueno, vamos. ¡Verga! ¡Uy, se desapareció, boludo! ¡Ayúdame! El clásico que se arrepiente de la bajada, ¿no? ¡Qué mala liga! ¡Qué golpe! ¡Pero se desapareció! Se desapareció, sí. Oh, estoy viendo a ver si se ve en la cabeza por lo menos el tipo. No. Se perdió ahí en los matorrales. Bueno, me comentan que pasada la caída en ese lugar, en este momento se puede encontrar una cruz clavada. Bueno, vamos con el siguiente video. Bueno, volvemos a los pedales. Es la temática del día de hoy. Y tenemos el clásico cambio de plataformas a pedal contrada con unas zapatillas acorde. Uy, la clásica caída de la primera salida. Y ahí la consecuencia. No, está bien. Está transformación. Es mentira. El camino al pro tiene eso. Es acting. Y así al grito de exacting tenemos la gran defensa que hemos tenido de este gran video WTF que nos mandó uno de los que nos está mirando de este lado
y que nosotros les agradezco por esta gran colaboración que ha hecho y que sigan mandando videos así como este. Exacto. Vamos con el próximo. Yo estoy para juzgarlo. Porque hoy tenemos una gran selección. Ah, volvemos a un clásico, el video de Google Maps, del Street View más precisamente, de esta aplicación. Y estamos viendo. Bien. Al bueno, parecer se distrajo mirando Maps, la cámara. El Street por lo menos le blurea la cara. Bien, no es tanto bien. El papelón. Es una caída, un anónimo. Por suerte los bomberos estaban al lado, como podemos ver. Por si fue una emergencia mayor, y bueno. Quedó retratada la caída para la posteridad, que era una anécdota para contar, ¿no? Sí, tal cual. Yo estoy en el Street View cayéndome. Sí. ¿Vos estás en el Street View? No, yo sí. Sí, sí. De una manera que te imaginas. Bueno, si querés, vamos con el próximo video. Pusimos uno la otra vez que chocaban dos en bici. Sí. O sea, es otro más. Hay cosas que no se pueden hacer. Esa bici que se rompe así. Me vas a acordar a una afamada bicicleta en este país. Que tenía una marca. Que en consonancia de ganador y un modelo que refería a la última letra del abecedario. A la que no vamos a nombrar, ¿no? Ah, ¿no? No. Pero difícil que adivinen, pero era la última. La que metía motociclo. La última letra del abecedario. Y tiene un parecido, ¿no? A esa bici. La Z. Igual, sí. Me gusta la parrilla, le da el toque y bueno. La Winner Z. Pegó el salto y la rueda se hizo un 8. Así que tenemos el modelo Z8 con ustedes. 32 ¡vamos! Kilos de placer. Vamos con. Y de confort. O no. Vamos con el siguiente momento de WTF de la semana. El amortiguador que no amortiguaba ni la caída. Tenemos. Tortazo. Se salió de. ¿Qué tortazo se dio ese tipo? Del. ¿Pero dónde queda? Ahí de BMX, trabada, ¿no? La bicicleta. Sí, sí. ¿Pero dónde queda trabada la bicicleta? No, creo que el truco me parece que era. Caer bien, creo. Supongo, no creo que el truco fuera. Si el truco era caer con la cabeza. No, capaz que era sentarse en la silla. Capaz que era sentarse en la silla. Lo hizo muy bien. Si el truco era reventarse y llorar enfrente a todos los espectadores, la cámara y la cantidad de espectadores que miran MT y papá, hay que reconocerle que fue una maravilla y pido justicia por este video que debería haber sido un HDP porque hizo el truco. Mucho mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero hay que. HDP es el que le puso ya, el que sabía lo que iba a pasar y puso los canadienses ahí. A quien se lo agradecemos. Ahí está la canadiense. Un gran contenido. Lo que sí. Pequeño detalle del monitorio. Justo lo que estaba iba a precisar, te lo traje con tiempo. Exactamente. Estaban los bastones ahí contra la baranda. Ahí, mirá, te lo pensando ahí, que podía preparados para toda situación. Bueno, sin dar más vueltas, vamos con el próximo. No, ese no daba más vueltas. Este ya lo tuvimos, me parece. No, o sí. No, lo tuvimos, no. ¿O no? Había algo parecido, que el loco le cambiaba, le sacaba le ponía cubiertas. No. Algo parecido como que le ponía cubiertas de clavo arriba de la cubierta para. Sí, pero no, pero andaba, no, con cubierta de clavo no, era parecido, le ponía con un cierre cubiertas y andaba por la calle o andaba por el balastro. Pero así en hielo. Bueno, para mí ya pasó, pero no importa, es un gran video y es un gran momento. No me acuerdo, pero está muy bueno. De la semana, what the fuck. Vamos con el próximo, vamos que tenemos un montón hoy. El mejor piquero, dice. A ver a qué se refiere. Ah, en la cadita en el agua. Piquero, no sé. No sé qué querrá decir con piquero. Pero si hacía frío, no le haber pasado nada bien. Quería seguimos. Tomar agua de hecho con la boca, así que esto fue un what the fuck, qué carajo quiso hacer. Vamos con el siguiente video. Pero y eso sí, elegimos imágenes exclusivas post video de cámara de seguridad. ¿Qué tenemos?
¡Ay, qué susto, hermano! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! No, bueno, ya, pero bueno, tampoco no me importa. Y era él, vio la vestimenta, sí, era él. Un saludo a nuestra amiga Leticia Castro. Es muy bueno. Que desde que la aceptamos como suplente, Lema no se ha presentado en horario de trabajo, pero igual la queremos cuando esté. muy bueno, qué what the fuck. ¿Tenemos más, Emma? Quedan dos más, así que vamos con el próximo, sin darme vuelta. La carita de que te dije. Y esto podría ser la gran... O te dirá o no te dirá, ¿eh? O te tirá o no te tirá. Ah, bueno, se arrepintió tarde, ¿no? Bueno, ¿qué quiso hacer? No te arrepientes el medio de la bajada, porque claro, vas a seguir bajando igual, así no lo quieras, así no se arriba la bici. Estaba empinada igual, ¿eh? Con pies y con absolutamente todo. Estaba empinadita, Qué palo ese pego. Bueno, si quieres, vamos con el próximo, ¿les parece? Con el último de la jornada de hoy, de esta gran selección. Es muy bueno. Ya te lo dije. Es muy bueno. Y sabe que va adentro, ¿no? Sabe que va adentro. Y entiendo por la caja que es una Santa Cruz, ¿no? ¡No! Una Winner Z, boludo. Ahí adentro. Una Winner Z, y va a comprar por la caja. Bien, sí. Qué forma rara de usar la caja, pero... ¿Sabes a qué me hizo acordar? ¿A qué? A la bici de un compañero en uno de los viajes con la bici a la bodega, que le dijeron que tenía que meter la bicicleta en caja para viajar, y la llevó exactamente así, con el asiento que sobresalía, una rueda y todo. Al Seba Perdomo. Al Seba Perdomo, sí, que le mandamos un saludo. La vendió la bicicleta, se la sacó de arriba. Por suerte encontró una persona a esa estatura. Exactamente. Y bueno, con este WTF, estos fueron los momentos WTF de la semana. Y bueno, ya todos saben que cuando suena esta canción, el rey de la selva, es porque sale el rey de la selva y nosotros nos tenemos que ir. Pero gracias por haber estado ahí y los esperamos el próximo programa. Gracias, José, gracias, Emma, gracias a todos los que han estado prendidos al programa y los que estarán, tanto por Mil por la TV como por el team diferido YouTube. Bueno, esto fue Mete, papá. Aguantá. Un saludito a las chicas de Loa Cycling Team, que mañana arrancan el Giro Fem, así que nada, vamos a andar por allá por Minas. Saludos a todos, nos vemos. Liber, que pase bien. Emma, nos vemos. Chau, chau.